Estoy con Pep Sánchez, el Bandarra. Casi nada esta presentación. Bueno. ¿Y este nombre es literal? Sí. Somos no solo un nombre, sino que es una actitud. Bueno, cuéntame esta actitud, entonces. Mira, somos muy canallas. Y este nombre refleja lo que somos realmente. Nosotros elaboramos un vermut artesanal. O sea, canalla, todo lo que hacéis, entonces. Bastante. Realmente es así. Nuestro producto es un vermut artesanal que elaboramos desde el año 62, el mismo producto, y que nuestro producto lo elaboramos con tanto cariño y tanto canallismo como el nombre que refleja. Vale, y estas cuatro botellas que tenemos aquí, sí, mira, ¿qué son? Mira, tenemos un vermut negro hecho con charalo y macabeo con 30 meses, con 30 esencias y 3 meses de crianza, un blanco hecho con garnacha blanca y un rosado que es un producto que acabamos de sacar al mercado, que de hecho lo hemos presentado aquí como primicia, muy como bien, primicia presentando total, novedades en el salón, claro que sí. Que está hecho con garnacha rosada desangrado. ¿Y cuál de los tres es el que más triunfa? Siempre. O sea, el consumo de vermut es mucho más importante en el negro. Siempre. El consumo nacional es vermut negro y después el blanco y luego esto, como acaba de salir, pues al final no tenemos ahí esos inputs. Bueno, esos inputs. El año que viene sí que nos podréis hablar de... Seguro. ¿Y esto que nos trae tu compañera? Mira, esto es una colección de vinos ecológicos que se llaman Organic Orgasmic, que son un falso... Los nombres los habéis trabajado, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Y además es real, ¿eh? O sea, es... Organic porque es ecológico y Orgasmic porque es un placer beberlo. Porque está buenísimo. Sí, bueno, sí. Pues a ver que yo lo corrobore. Para ti. Bueno, vete contando mientras... Mira, es un charelo ecológico del Penedès, una garnacha rosada y un tempranillo. Son vinos... Es un falso granel. Son vinos que están preparados para embotellar, pero en vez de embotellar lo ponemos en packing box. Con eso conseguimos un mejor precio y la verdad... Y un poquito de canallismo para también, seguir también, en la también, línea. No. Esto es topping... ¿Cómo se dice? Trending topic. Ah, eso, me he equivocado. Trending topic. Trending topic tienes pinta de ser tú, Pep. No, yo. Bueno, Pep, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando. Nosotros lo dejamos aquí y dejamos a todos los espectadores con los premios del Salón Gourmet. Muchas gracias.